Imagínense que para grabar ese video tengo que grabar el computador, tengo que grabar mi guitarra en mi celular y obviamente pues para que ustedes puedan escuchar el multitrack en mi computador y aparte la cámara, o sea, son tres cosas. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Mora y bienvenidos a este nuevo video. El video de hoy es algo muy diferente a lo que hemos hecho en el canal. Este video se va a llamar Desconstruyendo ciertas canciones. En este caso vamos con la canción Tus cuerdas de amor de Julio Melgar con su hijo Lawson Melgar. Hay que tener en cuenta, bueno, vamos a desconstruir esta canción, vamos a mirar algunas cosas de producción que hace, nos enfocaremos en la guitarra, pero también nos enfocaremos en los otros instrumentos que hay ahí. En este caso es importante saber que la canción está en fa. Aquí tengo los tracks original, el multitrack original de la canción. Si se dan cuenta, aquí tengo el track de esta canción. Aquí lo seccioné, llamémoslo así, por partes. Aquí tengo el loop, que es como si fuera, es parte de la batería. Acá está la batería en rojo. Está el bajo y está el sintetizador en bajo, ¿sí? Acá hay un sinte. Estos son como las frecuencias bajas: guitarra 1, guitarra 2, eléctrica, acústica, strings, que son pianos, pads, digámoslo así, pianos 1, pianos 2, piano principal, el clic y la guía del multitrack, que pues bueno, en este caso no nos interesa. Entonces, bien, vamos a empezar. No voy a poner toda la canción o todos los tracks, pues por temas de copyright, pero aquí vamos a ver entonces algunas cosas importantes y empieza esta canción con lo principal, que es el piano, que es esta parte, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, ahí el piano tiene una reverb y con un poquito de delay, lo siento. Vamos a mirar debajo de aquí qué hay. Acá hay un pad abajo, ¿cierto? Como unos strings, llamémoslo así. Y tiene como un efecto como de reversa. Aquí se escuchan estos dos. Aquí hay una, hay algo de un string. Vamos a mirar qué es esto donde dice strings. Ok, son unos vientos, cuerdas. Ok. Sí, es importante solo estas tres cositas para que se escuche bien la canción. Ustedes se dan cuenta, eso ya hace que el intro pues suene muy chévere, ¿no? Genial. La verdad, eso suena muy bien. Vamos ahora a agregar el sintetizador, que es como un bajo. Es un sintetizador, o sea, es un piano, un controlador que está haciendo básicamente eso. Aquí va a activar lo demás. Y aquí ya entra la batería. Aquí es nuestro primer instrumento rítmico importante. Y vamos con la batería. ¿Cómo se escucha la batería? Uy, si se dan cuenta, el redoblante tiene reverb. Pero los toms también. A veces los toms en las grabaciones son secos. En este caso tiene reverb los toms. ¿Cierto? Tum, pra, tutum, tutum. Diferente. Ok, suena genial. Y en esta parte del intro nos falta la guitarra. Si ustedes ven aquí, la guitarra está en estéreo. Si se dan cuenta, la parte derecha, la línea es un poquito más cortica y aquí es más gruesa. Eso significa que la guitarra se está escuchando más acá, más al lado izquierdo que al lado derecho. La guitarra tiene obviamente efecto de delay, reverb, son unos efectos muy ambientes, muy chéveres y más o menos suena algo así, con un poco de reverb, un poco de delay. Es lo que hace la guitarra con sus efectos, ¿sí? No sé exactamente qué guitarra usó Dave Giraldo,
Las guitarras de esta canción las hizo el master Dave Giraldo. Vamos a escuchar por el momento, está ahí. Si ustedes se dan cuenta también en la mezcla original de la canción, la guitarra no es que se escuche muchísimo, ¿sí? Está siempre al fondo. Vamos a activar aquí. Bueno, aquí simplemente estamos haciendo las notas, ¿no? Que es re menor, ¿cierto? Luego si bemol, que en este caso lo hacemos así. Y luego un fa, que es básicamente lo que hace el piano, ¿no? En la estrofa. Que pase el tiempo, sé. Luego que tus promesas. Aquí ya entra la guitarra. Ah, se me olvidaba algo importante, el loop. Acá si se dan cuenta hay un loop. ¿Cierto? Son como esos sonidos. ¡Pash! Suena chévere. ¿Sí? Son como sonidos palmas. Hay varias cosas. ¿Cómo suena? Ayudan obviamente a la percusión de la batería. Bien, vamos a ir a la estrofa donde entra la guitarra. Acá la guitarra hace dos notas, re menor y el fa. Solo hace esas dos notas, re menor y el fa acá, ¿cierto? Obviamente plagado el reverb con delay, será como... ¿Cierto? Es lo que hace la guitarra, no está mal al no hacer el, en este caso el si bemol. Está simplemente haciendo la sexta menor, que en este caso es el re menor, que obviamente combina muy bien, y luego el fa, que es la tónica, ¿cierto? Primer grado. Suena, pues la verdad, muy bien. Después de esta parte, que esta es como, yo creo que una de las partes principales de la canción, una parte muy chévere de la canción. Si se dan cuenta, esta canción no es común como la gran mayoría, que es sexto, cuarto, primero, quinto, siempre son las mismas notas, sino en este caso siempre intenta moverse un poco. Lo que fue el intro y lo que fue la estrofa tiene unos grados diferentes a este, que es el precoro, y en el coro hay otro totalmente diferente. Entonces en este caso, aquí se quedan en una nota pedal, que en este caso es el do, ¿cierto? El piano se queda en do. Un do con un la, ¿sí? Entonces básicamente está haciendo esto. Entonces en este caso, ¿sí? ¿Qué notas está haciendo? Está haciendo un sol, con, un do con sol. Luego acá un la y luego un si bemol, ¿sí? Chévere esa nota pedal que hace al principio, donde todos los instrumentos, digamos en el caso del piano, vamos a mirar qué es lo que hace el piano. Sí, en el bajo. Mira. ¿Ves? Ahí está el. Ahí se nota que está siempre en la misma nota. Vamos a mirar el. ¿Sí ves? Este piano también se queda ahí. Do. Se queda ahí en el do. Miremos estos strings. Estos sí se van moviendo por otras notas. Se van moviendo, digamos, si el bajo está en do, se va moviendo acá en un mi. Fa, sol. Eso es lo que está haciendo, una segunda voz. Mi, fa, sol. Ese string se va moviendo como en una tercera, muy chévere, porque está haciendo armonía. Vamos a ver acá la guitarra acústica. Acá la guitarra acústica me parece muy, muy interesante. Solo suena al lado izquierdo la guitarra acústica. Aquí este hace toda la inversión y todo el tema de la nota, ya que hace la siguiente. Aquí él está haciendo la subida, la guitarra acústica. Importante, si se dan cuenta, unos instrumentos más de piso se quedan con el do,
un segundo piano, llamémoslo así, hace una tercera, hace otra melodía, mientras la melodía original, que es la voz, que hace tus cuerdas de amor, toda esa parte, se están complementando armónicamente, y en este caso la guitarra está haciendo un piso, pero también con la melodía, ¿no? Con la subidita. Importante eso y chévere. Acá la guitarra eléctrica, miramos esta parte, hace otro adorno, muy chévere. Empieza desde acá. Ya que empieza a subir. Y otra vez. Muy chévere esta parte. Esta parte ya todo en conjunto suena así. Vamos a mirar esta segunda voz. ¿Cierto? Aquí vamos a poner la nota pedal del piano. ¿Cierto? Si escuchan ese piano con el tan y el string. Suena muy chévere. Guitarra. Es que la verdad, siento ahí que se complementan muy chévere. Aquí lo que la guitarra eléctrica está haciendo, me gustan las posiciones que hizo Dave Giraldo en la guitarra, no son simples, sino que usa un capotraste y hace esto. Y en la segunda parte hace. Luego. Y luego. Y otra vez, vuelve. Que es muy chévere, no son unas guitarras muy, llamémoslo así, básicas en hacer como los acordes y ya, sino tienen una melodía muy chévere. Eso es algo muy interesante de este guitarrista. Vamos a ver cómo se escucha esa parte. Cayeron sobre mí. Y aquí va. Importante, la batería va creciendo, ¿no? O sea, aquí va suave. Eso es importante en el worship, muy importante. Y aquí va. Se nota en la onda de la batería, acá, ¿sí ven? Más suave y más. Y acá ya. Esta parte es la que me gusta. Y aquí es donde ya por fin entra el bajo, porque el bajo como tal no estaba. ¿Cierto? Chévere porque el bajo hace algo así, ¿cierto? Muy bacano, entra muy chévere en esa parte. Y aquí ya entramos con lo que es el coro. En esta parte se quedan en un si bemol. Y aquí, chévere. Aquí yo creo que lo más interesante de esta parte, creo yo, que es la melodía de las guitarras. Porque digo la melodía de las guitarras porque si se dan cuenta son dos. Una hace esto. Acá, ¿qué efecto tiene la guitarra? Tiene un delay a tiempo. Un overdrive. Eso es un octavador, un POC, como estos, puede ser. Ok, acá hace una voz diferente. Vamos a mirar la guitarra abajo. Esta entra antes. Turira. Esta es la que más se escucha. Vamos a mirar cómo se escuchan combinadas. Importante esto. Dave grabó, obviamente en estéreo, pero si se dan cuenta, en una guitarra le dio más fuerza en la parte derecha que en la parte izquierda. Y la otra guitarra es viceversa. Le dio más fuerza en la parte izquierda que en la parte derecha. Eso es algo muy chévere porque se escucha el efecto estéreo, ¿no? Que una guitarra escucha más acá, otra más acá y la espacialidad es mil veces mejor. Entonces es algo muy, muy chévere. Sería algo así. Si se dan cuenta, chévere esta parte porque acá hace el.
una guitarra hace esto, que es esta parte, que es en esta parte. Ahí va. Que creo que la guitarra que hace eso es la de abajo. Esta. Pero la otra de arriba, ahí hace otra voz. Hace esta parte. Y también está la octava, ¿no? Hace esa parte que obviamente suena muy bien. Chévere esas dos guitarras. Me gusta cómo suenan esas dos guitarras. Vamos a mirar qué hay en el loop. Va a ser un efecto. Esto me imagino que ayuda al redoblante. Se dan cuenta que en este caso es algo muy importante la batería y el bajo que estén bien ensambladitos, que es el piso de la canción. Muy chévere, suena muy bien. ¿Cierto? ¡Bum! ¡Bum! Y entra donde tiene que entrar. Exacto. Suena muy bien. Acá tenemos el sintetizador de abajo, pero muy pequeño. Guitarras, bueno, ya escuchamos las guitarras, vamos a escuchar las acústicas. Y acaban ya. Ok. Muchos a veces creemos que las guitarras tienen que tener tremendo ritmo y no. Aquí están haciendo algo muy, muy sencillo. ¿Cierto? Tienen que estar acá. Algo muy sencillo así. O acá. Entonces, muy sencillo. El coro es fa, re menor, la menor y un si bemol. O sea, primer grado, sexto, tercero, menor y el cuarto. Esta es la parte que me gusta mucho. De lo que vendrá, que mete un tercer grado. Vamos acá, la menor. Y acá mete el segundo grado. Sol menor. Re menor, sexto y quinto. Me gusta esa progresión al final, muy chévere. Si ustedes se dan cuenta, no es tan común en muchas de las canciones cristianas meter el segundo y el tercer grado. O sea, son grados muy normales de la escala mayor, pero no son tan comunes. Siempre el más común es el sexto, primero, quinto, cuarto. Ya el menor más común es el sexto, que el sexto es menor. En este caso están metiendo los dos. Están metiendo el tercero, que es el la menor, y están metiendo el segundo grado, que en este caso es el sol menor. Suena muy chévere. ¿Qué hacen los strings? Como unos violines. Suena muy chévere. Suena muy bonito. Aquí está el piano. Otra vez volvemos a encontrar el piano con ese efecto de reversa. ¿Qué hace el piano normal? Quieto. Esto es algo muy importante. Si se dan cuenta, la guitarra acústica está movida así. La guitarra eléctrica está haciendo melodía. ¿Cierto? Acá tenemos un piano. Ah, bueno, el bajo. Ya habíamos visto el bajo, ¿no? El bajo está tur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 u. Está como si me corcheas. Ok, no. Ok, el bajo también está haciendo como un ritmo. No está haciendo negras, no está haciendo corcheas, sino está haciendo una mezcla de ritmos. ¿Cierto? Eso es algo muy importante. La acústica sí está tararararara, están semicorcheas, taca, 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 taca. Los strings, bueno, normal, melodía. Este piano está en negras, está en negras, chévere.
importante, el piano está en redondas, o sea, está quieto. ¡Pum! Es algo muy importante. A veces creemos que todo debe estar así súper extremadamente, todo tiene que estarse moviendo y haciendo una mano de melodías, y no. En este caso, si se dan cuenta, hay un equilibrio. La guitarra acústica está un poquito más rápido. Los strings, bueno, están apoyando. Hay un pad que está haciendo en negras. El piano está en blanco, en redondas. La guitarra está haciendo una melodía donde hay contratiempos y hay muchas cosas. Esto es algo muy importante, si se dan cuenta. Para tener un equilibrio, no todos, la guitarra acústica tiene que estar haciendo una mano de ritmos, y el bajo también, y el piano también, y la guitarra también. No, todo es un equilibrio. Si se dan cuenta, el bajo siempre establecido ahí, y la que está haciendo acá la melodía como tal, aparte de la letra, la voz de la canción. Acá es importante porque la guitarra eléctrica está haciendo la melodía, sí, una melodía. Algunos strings también, algunos pianos están haciendo unos apoyos en la melodía, y ya, ¿sí? De resto están apoyando lo que es la canción. Eso es algo muy chévere de esta canción. Luego, después de esto, sigue la bajada, que fue la que ya vimos del sol menor y todo eso. Acá la guitarra tiene una melodía diferente, que ya entra una guitarra nomás. Si se dan cuenta, la guitarra arriba no tiene nada. Y ya. Vamos a la segunda estrofa. Vamos a ver acá qué hay de diferente. Tenemos el mismo piano. Acá ya, si se dan cuenta, en la primera estrofa es mucho más quieto, ¿cierto? Sin batería, sin nada. Acá ya en la segunda estrofa cambia. Tenemos este piano. Tenemos la batería primero. Y tenemos este tu 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 tu. ¿Cierto? Que está haciendo corcheitas. Taca, 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 taca. Interesante. Este piano sigue igual, pero hay dos. Hay uno en el fondo como un pad, y ahí está el de reversa. Acá ya están los strings. La guitarra acá ya hace melodías, ¿cierto? Entonces, digamos, acá listo, hace estas melodías, chévere. Acá importante porque cada vez va a subir más la intensidad, y miren lo que hace una guitarra. Siempre para subir esa intensidad es como esos ritmos un poquito más rápido, sino esos ritmos con más cosas, llamémoslo así. En este caso ya la armonía de la guitarra, y obviamente le ponen un overdrive. Ya hace cosas interesantes y la canción va subiendo, ¿no? Tiene reverb, distorsión, overdrive. ¿Qué está haciendo la de atrás? Está haciendo acordes. Interesante este piano. Sigue la melodía. Normal. El bajo. El bajo también. Ya entraron como a ese clímax de la canción donde ya explota, ¿sí? Chévere, digamos, estas subidas, eso es importante para, en este caso, bueno, en la grabación, pero en vivo también debe pasar como esas dinámicas, ¿no? Subir, el tema de las negras, las blancas, las corcheas, dónde hacer pausas, dónde tener que subir. Eso es muy importante, y en esta canción, pues como lo ven, ahí está. Entramos al coro. El coro igual, con intensidad. La bajada, nunca pierdes el control. Y baja. Y entra la parte de Julio Habla. Esta es la parte, como llamémosla así, el puente, ¿no? El puente donde la batería ya cambia totalmente de ritmo, ya comienza a meter toms. Uf, parece muy chévere. Vamos a mirar el bajo aquí que hace en este puente. Acá ya cambia la armonía de la canción.
El bajo hace. Está haciendo re me. Do. La. Y si bemol. ¿Listo? Bien. Vamos a mirar el sinter bass. Lo mismo. Tenemos eso. La guitarra acústica. Lo mismo en acordes. Strings. Que todos estos detalles es lo que hace que la canción suene más power. Si se dan cuenta, al principio no suenan los strings. Ah, bueno, acá hay unos pianos también. Vamos a mirarlos. Ah, ok. Que es el de reversa. Y acá meten lo que son unos violines. Súper lindo. Y el piano, importante. La melodía. Pero si se dan cuenta, esta melodía no tiene todo el fondo, sino solo es la mano derecha, la melodía. ¿Cierto? Porque acá al principio sí tenía toda la armonía. ¿Cien? Que hay acordes. En este caso no, solo meten la melodía. Importante, pues obviamente para que no choque pues, los otros acordes con esto. Pues, suena genial. Y vamos a ver la guitarra. Solo que hace una guitarra. ¿Qué hace esta? Ok, la guitarra que está abajo hace ambientes en la parte izquierda. La guitarra que está arriba hace melodía. Esa es la que me gusta. Esa parte es genial, me parece muy chévere esa parte donde Julio habla que es como un puente, ¿no? Donde todo sube tum, 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 y aquí ya es donde obviamente está el clímax de la bajada. Nunca pierdes el control. Strings. Y acaba. Ya acabó. Genial, me gustó. Aquí el bajo, que es la nota que más se siente, terminó en... La canción termina en un quinto, en un do, ahí. Y está la cerrada del loop, que es este loop. Y se acabó la canción. Genial, ¿no? O sea, muy chévere esta canción, chévere todos estos temas. Si saben de pronto de algo más de la canción, en qué, con qué guitarra clavaron, con qué ampli, déjenlo aquí en los comentarios. Si les gustó este video, comenten aquí abajo qué videos, qué canciones quieren que podamos desconstruir así. Y sería genial, porque en serio con esto podemos aprender mucho. En mi caso, yo viendo estas guitarras, viendo cómo, en mi caso como guitarrista, viendo cómo crean las guitarras, cómo hacen el tema de los estéreos y todo eso, eso a mí me enseña demasiado. Y espero que ustedes también. Dios los bendiga, espero les haya servido. Recuerden, me pueden seguir en todas mis redes sociales aquí abajo. Recuerden suscribirse a este canal. Si quieren apoyar este canal para que podamos seguir subiendo mucho más contenido de mejor calidad y demás, aquí abajo les voy a dejar para que puedan hacer sus donaciones si lo desean. Y si no, no importa, pueden compartir este video, darle like y obviamente compartirlo para que más gente lo pueda ver. Dios los bendiga, amigos, que estén muy bien y nos vemos en un próximo video. En este video estoy usando mis Mora presets de la Pod HD500, así que pues ahí van a escuchar algunas cositas también del preset.